Buenas chavales, bienvenido al tercer vídeo del curso Anticrisis. En el vídeo de hoy quiero que nos pongamos todos al día con los vídeos que hay hechos actualmente. Allá habéis subido el primer vídeo a vuestro canal, pero quiero que subáis el segundo vídeo y el tercero. Y a partir de ahora, ya no os voy a tener que decir cómo vais a tener que subir los vídeos, cómo vais a tener que poner las anotaciones ni la descripción, ya que lo hemos hecho dos veces con lo que vamos a hacer hoy y ya tenéis que tenerlo muy sabido, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar. Si aún no estás haciendo el curso Anticrisis, aquí te dejo un link donde puedes entrar para empezar a hacer el curso Anticrisis. Este curso está pensado para conseguir referidos de todas las páginas de ganar dinero y ganar dinero a la vez, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar. Vamos a subir ya el segundo vídeo a nuestro canal. Ya está el segundo vídeo en Creative Commons. Pues tenemos que darle a subir y vamos a empezar ya a currar. Venga, vamos a darle, como siempre, editor de vídeo, y aquí vamos a buscar en Creative Commons el vídeo del curso Anticrisis 2. Le damos a buscar y como ves ya nos sale aquí el vídeo 2. Lo arrastraríamos como hicimos con el anterior vídeo y le pondríamos el texto. Vamos a pinchar en texto, pinchamos en activar texto. Ya esto lo tenéis que saber del anterior vídeo, así que no vais a tener ningún problema. Activar texto, ponemos viserif, negrita, cursiva, tamaño XXS, color blanco, alineación, centro, parte inferior, vale, y altura del banner 10%. Aquí pondríamos, como ya sabéis, nuestro nombre del curso, curso Anticrisis, y nuestro número, ¿vale? Ahora, ya haciendo esto, ya lo podríamos publicar, porque ya hemos personalizado nosotros nuestro vídeo para nuestro canal. Le vamos a dar a publicar, pincharíamos, y simplemente haciendo esto, ya tendríamos puesto el vídeo 2 en nuestro canal. Ahora, tiene que cargarse, la verdad es que le cuesta un rato, así que tener paciencia. Pero mientras se carga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el título, la descripción y las etiquetas. Venga, vamos a ello. Vamos a pinchar y vamos a poner el título, la descripción y las etiquetas. De título, ¿qué vamos a poner? Pues vídeo 2 del curso Anticrisis. Ponemos una barra y aquí vamos a poner verificar cuenta de YouTube y subir primer vídeo. Vale, ya estaría el título. En la descripción, ¿qué vamos a hacer? Nosotros anteriormente creamos una descripción, ¿vale? Pues vamos a borrar esta, le vamos a poner el vídeo en privado y vamos a darle a guardar cambios, ya que nosotros ya tenemos una descripción en el vídeo anterior. Vamos a pinchar en esta pestaña y vamos a ir a mi canal. Aquí ya tenéis la descripción que pusimos en el anterior vídeo. Lo único que vamos a hacer va a ser copiarla, vamos a entrar al vídeo y la vamos a copiar. Vamos a copiar nuestra descripción del primer vídeo, ya que tenemos nuestro enlace personalizado en Suscríbete. Si os acordáis que pusimos la anotación, luego acortamos la URL en el Google y ya pusimos nuestra URL acortada, ¿vale? Nuestro link acortado. Vamos a copiar, le vamos a dar dos veces atrás y vamos a ir a donde estábamos, a editar el vídeo. Vamos a pegar la descripción, pues ya tenemos Suscríbete, ¿vale? Vídeo 1, el curso Anticrisis, crear cuenta y nombre de usuario. Esto lo vamos a borrar, borrar, y vamos a poner el nuevo título. Vamos a copiar, lo pegamos y vamos a copiar este, copiar y lo pegamos aquí debajo. Y lo de crear cuenta Google,
Eso ya no nos hace falta aquí. Eso era para el primer vídeo, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear una lista de reproducción y le vamos a llevar aquí a la lista de reproducción. Ahora os digo cómo hacerlo. Pero mientras tanto, pues podemos poner las etiquetas. Vamos a poner las etiquetas, curso anticrisis. Ya sabéis que en las etiquetas hay que poner algo que tenga que ver, algo con el título, la descripción, ¿vale? Pues curso anticrisis, os recomiendo curso, curso anticrisis y vuestro número. Pues yo voy a poner 345 mismo. A ver, verificar cuenta YouTube. ¿Qué más? Y subir primer vídeo mismo. Subir vídeo a YouTube. Podéis poner alguna más, pero no pongáis muchas, porque si no Google nos penaliza, ¿vale? Ahora estaría en privado. Siempre tenerlo en privado cuando estéis editándolo, porque si lo ponéis en público, le va a llegar a vuestros suscriptores y van a decir, ¿qué es esto? ¿Vale? Ponerlo en privado y cuando tengáis todo hecho, lo ponéis en público, ¿vale? Ahora estaría en privado. Vamos a darle a guardar cambios. Ya tenemos esto, esto. Y ahora tenemos que poner aquí el enlace de la lista de reproducción que vamos a crear actualmente. Vamos a darle a guardar en privado. Guardar. Y ahora vamos a crear la lista de reproducción a la que vamos a llevar siempre en todos los vídeos. Vamos a llevarles a la lista de reproducción que vamos a crear ahora. Empezar curso. Y empezar curso todos los vídeos. Vamos a llevarle al primer vídeo, para que la gente empiece a ver el curso anticrisis, se vaya creando su canal, sus vídeos, y cuando nos registremos en las páginas, se registrarán a través nuestra, ya que tendremos nuestros links de las páginas en las descripciones, ¿vale? Ya lo iréis entendiendo poco a poco, ya sé que es un poco complicado de entender todo esto, pero si seguís paso a paso, vídeo a vídeo, lo vais a ir entendiendo y vais a decir, me cago en esos, menudo método para ganar dinero, ya que vamos a crear una cadena inmensa y vamos a hacer un montón de referidos de todas las páginas. Venga, vamos a crear la lista de reproducción, va. Vamos a darle a mi canal. Vamos a ir al primer vídeo, vamos a pinchar. Vamos al primer vídeo que subimos. Y aquí te pone añadir a. Vamos a pinchar. Y aquí te pone crear nueva lista de reproducción, vamos a pincharle. Y aquí ponemos un título, voy a darle al pause, añadirá, ponemos, vamos a añadir un título a nuestra lista de reproducción, pues curso, curso completo, curso anticrisis completo, perdón. Curso anticrisis completo. Cuando le damos ya a crear, ya se añade el vídeo a la lista, ¿vale? Vamos a darle a crear y ya se ha creado la lista. Has añadido la lista de reproducción, curso anticrisis, ¿vale? Vamos a ir a ver la lista, vamos a ir a mi canal y lista de reproducción. Pinchamos. Vamos a pinchar lista de reproducción y como ves, curso anticrisis completo. Pincharíamos. Y ya tenemos aquí el primer vídeo de nuestra lista de reproducción, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? A todos los vamos a llevar aquí, a esta lista de reproducción. Cuando tengamos 20 vídeos, a los 20 vídeos le vamos a llevar aquí al primero. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a darle al ratón derecho, al clic derecho, el ratón, y te pone aquí copiar dirección de enlace. La copiamos. Copiar dirección de enlace, ya la tenemos copiada. Ahora nos vamos a cortar la URL. Ponemos a cortar URL y ya te pone a cortar URL de Google. Esto lo buscamos en el buscador, ¿vale? Google URL Shortener y lo que tenemos es que hacer a cortar la URL en la lista de reproducción, ya que como vas a ver, mira qué larga es. Mira, y si pones esto en el vídeo, la gente igual ni entra. ¿Ves? Vamos a darle a cortar y aquí tenemos ya la URL acortada. Copiaríamos. Y ahora nos vamos a editar el vídeo 2, ¿vale? A editar el vídeo que estábamos editando. Le voy a dar para atrás, ya que lo estaba editando antes y seguro que me sale.
Ya estoy editándolo. Vale, y aquí vamos a poner... vamos a pegar la URL. Vamos a pegarla y copiamos estas flechitas, ya que queda mucho mejor. Copiar y pegar. Y aquí vamos a empezar a poner empezar curso. Empezar curso anticrisis, venga. Vale. Ya tendríamos. Suscríbete. Cuando pinche aquí la gente, le sale el recuadradito, ¿os acordáis? Para que se suscriban, para que tengamos muchos suscriptores. Tenemos aquí el título del vídeo y tenemos aquí, empezar curso anticrisis, la lista de reproducción. Esto quiero que lo hagáis en todos los vídeos igual, ¿vale? Vais a poner el mismo título de los vídeos que vaya subiendo, de los vídeos que vayáis viendo, ¿vale? Vais a poner en todas las descripciones esto y lo único que vais a cambiar es vídeo 2 del curso anticrisis por vídeo 3, vídeo 4, vídeo 20, vídeo 50 del curso anticrisis y aquí lo que sería el título, lo que sería de lo que trata el vídeo, ¿vale? Verificar cuenta de YouTube y subir primer vídeo. Vale, ya tendríamos el título, la descripción y las etiquetas, ¿vale? Ahora ya lo podemos publicar. Pongamos público, tendríamos ya todo esto, esto no sé por qué se ha puesto aquí. Vale, y ya lo tendríamos, guardar cambios. Vamos a darle a guardar cambios. Y ya tendríamos el título, la descripción, las etiquetas y ya le llegaría a la gente, porque ya le hemos puesto público y le hemos dado a guardar, ¿vale? Ahora, lo que tenemos que hacer es añadir este vídeo a la lista de reproducción, ¿vale? Pues vamos a añadir, vamos a ir aquí. Si pinchas aquí vas al vídeo, pinchas y vas al vídeo que estás editando en estos momentos, ¿ves? Lo que ahora no se verá porque te espera que se procesen los cambios del vídeo, ¿vale? Pues vas a ir aquí, añadir a lo que hemos hecho antes, pinchamos aquí y ya se ha añadido el vídeo. Ya, si vamos a la lista de reproducción, como vamos a ir ahora, vamos a ir a mi canal, lista de reproducción, y como ves, ya tenemos dos vídeos en la lista de reproducción. Este está así porque tarda un rato en cargarse, ¿vale? Tener paciencia porque le cuesta, ¿vale? Ahora, ¿qué os quiero decir? Ahora tenemos que poner las anotaciones que os enseñé, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? He subido aquí un vídeo para enseñaros otra vez. Este se supone que es el vídeo 2. Nosotros aquí nos pondría vídeo 2 del curso anticrisis. Aquí pondría la descripción que acabamos de poner, ¿vale? Y ya estaría así. Y nos van a salir estas pestañas. Esto ya os lo enseñé en el anterior vídeo, o sea que ya sabéis. Ahora pinchamos en anotaciones y hacemos lo que hicimos con el vídeo 1. Lo que en esta vamos a poner la lista de reproducción, ¿vale? Vamos a poner la anotación de suscribirse y la anotación para llevarlos a la lista de reproducción, ¿vale? Pues entonces, añadir anotación, nota, suscríbete. Suscríbete, lo ponemos en negro, como ya os dije, y lo ponemos en la esquina derecha. Ahora le damos a enlace, suscribirse y ponemos nuestro nombre, vuestro curso anticrisis y vuestro número, todo junto, ¿vale? Pues aquí pondríais curso anticrisis. A ver, perdón, que no sé dónde le he dado. Curso anticrisis y vuestro número, ¿vale? Voy a poner 54. Curso anticrisis y vuestro número. Cuando pinchen en esta anotación, van a ir a vuestro canal y se van a suscribir. Le va a salir el recuadradito. La vamos a hacer más pequeña, lo más pequeña que podamos, así. ¿Vale? A mí me gusta ponerlas así. Venga, así. Y ahora vamos a añadir otra anotación. Añadir anotación, nota, y vamos a poner empezar curso. Esto lo tenemos que hacer ya en todos los vídeos que vaya subiendo. Este vídeo es para recalcaros todo lo que tenéis que hacer con todos los vídeos. Ya no voy a hacer más vídeos de cómo tenéis que subir vídeos, ni de cómo tenéis que poner anotaciones, ni de cómo tenéis que poner la descripción y las etiquetas, ¿vale? Este vídeo es para eso, para recordaros los pasos, para que los hagáis,
¿vale? Para que no tengáis ninguna duda. Y a partir de ahora, cuando suba un vídeo, le dais a editar vídeo, lo subís el vídeo, ponéis vuestras anotaciones y esas cosas, ¿vale? Ya que ya sabéis hacerlo perfectamente. Empezar curso. Ahora pondríamos el enlace de la lista de reproducción. Vamos a darle aquí, lista de reproducción. Vale, y aquí vamos a poner el enlace que hemos acortado antes en Google, ¿vale? Vamos a Google, ya que lo tenemos aquí. Si no, podríamos ir a la lista de reproducción. Le damos como antes a copiar enlace, ¿vale? Al primer vídeo, muy importante, al primer vídeo, para que cuando pinchen vayan al primer vídeo de la lista de reproducción. Le vamos a dar a copiar. Vamos a ir aquí a la lista de reproducción y le vamos a dar a pegar. Y haciendo esto, ya les lleva al primer vídeo de la lista de reproducción. Ahora lo comprobaremos cómo queda. Vale, vídeo, pon. Ahora lo que tenemos que hacer, poner las anotaciones durante todo el vídeo. Las alargamos, pinchamos y las alargamos. Venga, va. Vamos a poner curioso esto también. Para que no sea muy grande y a la gente no le moleste a la vista. Venga, vale. Ya está el link del primer vídeo de la lista de reproducción. Ya está el link para que se suscriban a nuestro canal. Y ya está puesto en todo el vídeo. Ya le podríamos publicar. Vamos a publicar. Y ya tendríamos publicado el vídeo. Ahora le damos a esta pestaña para ir a verlo. Vale. Como ves, ya hemos editado el vídeo. Aquí pone curso anticrisis y nuestro número. El título, la descripción, ya está todo creado. Ahora, si le damos a empezar curso, vamos a la lista de reproducción. Si le damos a suscribirse, pues la gente que le pinche aquí se va a suscribir a nuestro canal. Vamos a probar, empezar curso. Pinchamos. Y ves, aquí saldrán todos los vídeos, ¿vale? Y él va al primero. Esto es lo que tenemos que hacer en todos los vídeos, lo que acabamos de hacer, ¿vale? ¿Qué quiero que hagáis ahora? ¿Vale? Vamos a añadir esta lista de reproducción en nuestro canal principal. Vamos a ir aquí y mi canal. Como ves, la otra vez activemos para que se vea así el canal con un tráiler, ¿vale? Hoy vamos a añadir una sección y vamos a añadir aquí la lista de reproducción, ¿vale? Vamos a darle añadir sección, seleccionar contenido y una lista de reproducción. Pinchamos y buscar lista de reproducción. Vamos a pinchar y aquí nos va a salir curso anticrisis completo. Pinchamos. A ver, que no he pinchado. Curso anticrisis completo. Pinchamos, ¿vale? Y aquí ya nos saldría nuestra lista de reproducción. Ahora hay un vídeo, pues porque le cuesta un poco pensar y cargarse el vídeo y todas esas cosas, ¿vale? Pero aquí os va a salir todos los vídeos que tengáis. Cuando lo añadáis a la lista de reproducción, os va a salir aquí, ¿vale? Le damos a listo y aquí nos saldría nuestra lista de reproducción. La gente le daría a reproducir y ya va a ver nuestro curso completo. Empezará la gente a crearse su canal, a subir los vídeos debajo nuestra. Ya te digo, cuando nos registremos las páginas de ganar dinero y empezamos a hacer referidos, todos se van a registrar debajo nuestra y ellos van a crear su canal y se registrarán debajo suya. Y los otros crearán su canal y se crearán debajo suya. Y así vamos a conseguir un montón de niveles de referidos. Eso es lo bueno, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer ahora? Pues lo que tenéis que hacer ahora, ya tenemos subido el vídeo 2, ya tenemos creada la lista de reproducción, ya tenemos puestas las anotaciones, ya tenemos puesta la descripción y ahora tendríamos que subir el vídeo que estoy haciendo ahora. Este vídeo que estoy haciendo ahora, este vídeo que estás escuchando, ya cuando lo suba, ya lo puedes poner. Pues lo que tenéis que hacer ahora mismo, ya has subido el vídeo 2, ya has hecho todo, pues ahora tienes que darle subir. Vamos a editar otra vez. Esto lo tenéis que hacer siempre. Cuando suba un vídeo, ya sé que soy mucho canso repitiéndolo, pero a partir de ahora ya no os lo voy a repetir más. Cuando suba un vídeo, subirlo el vídeo el día que lo veis. Veis el vídeo, os enteráis, hacéis todo lo que hay que hacer en el vídeo y luego cogéis y lo subís a vuestro canal. Hacéis lo que voy a hacer yo ahora. Vale, actualmente no está este vídeo puesto en Creative Commons. En cuanto lo suba lo voy a poner. Así que ya tenéis la opción disponible. Creative Commons y aquí ponéis vídeo 3 del curso anticrisis. Vídeo 3 del curso anticrisis, yo le voy a dar al intro
Y vale, no me sale. Vídeo 1, vídeo 1, curso anticrisis. A ti te saldrá vídeo 3 del curso anticrisis. Y hacéis el mismo proceso que acabamos de hacer ahora. Lo ponéis aquí. Ponéis vuestro título aquí abajo. ¿Vale? Luego ponéis el título en la descripción. Luego ponéis las anotaciones. Lo añadís a la lista de reproducción. Y ya está, ¿vale? Y cuando suba otro vídeo, lo mismo. Vas aquí, pones esto, pones las anotaciones y los llevas siempre al primer vídeo, ¿vale? Vamos a darle a mi canal y para que veáis, pues ya tenemos el canal. Lo único que os quiero decir, ¿vale? Lo único que os quiero decir es que os dije que vamos a poner las fotos todas las mismas, pero eso ha cambiado. Cada uno se va a poner su foto y su fondo, ya que hay mucha gente, mucho artista, ¿vale? Y quiero que saquéis vuestra imaginación a relucir, o como se quiera que se diga, ¿vale? Cada uno que se busque una foto para su perfil, que se la curre, y que se busque un diseño para el canal, ¿vale? Para los vídeos, lo mismo. Puedes, pincharías aquí, y en el vídeo, cuando le das a información y configuración, puedes poner una miniatura personalizada, ¿vale? Pues quiero también que crees una miniatura personalizada. Pues con el título, mi correo es una miniatura personalizada y pones crear cuenta de Google y nombre de usuario, curso anticrisis y tu número. Crear cuenta de Google y nombre de usuario, ¿vale? Le darías a miniatura personalizada, ¿vale? Aquí pondrías la que quieras, tú creas una miniatura en el Paint, o en el programa que quieras, ¿vale? Voy a poner yo esta misma para que lo veáis. Abrir, y cuando la gente vea tus vídeos, ¿ves? Verá esta miniatura personalizada. Curraroslo, hacer el canal bien, poner una buena foto, poner buenas miniaturas, y eso es lo que tenéis que hacer a partir de ahora. Ya tenéis la base para empezar el curso y para seguir adelante, ¿vale? Ya tenemos el canal de YouTube creado. Ya sabemos subir los vídeos, sabemos poner las anotaciones, sabemos llevarlos a nuestro canal, a llevarlos a la lista de reproducción. Ya tenemos todo sabido en YouTube, ¿vale? Lo que quiero hacer, ya sé que lo repito muchas veces, pero ahora, cuando salga el vídeo 4 del curso anticrisis, te ves el vídeo. Haces lo que te diga yo en el vídeo, y después de ver el vídeo, lo que tienes que hacer es subir vídeo, poner descripción, poner anotaciones, y ponerlo en la lista de reproducción, ¿vale? Y habiendo hecho eso, ya has terminado el trabajo en tu canal. Lo que os quiero decir también, ya veo que está funcionando mucho lo de registrarnos en más cuentas del curso anticrisis. Tenéis que seguir haciéndolo. Es muy importante. Es también la base de todo esto, de esta cadena. Tenéis que hacer muchos suscriptores en vuestros canales, ¿vale? Voy a ir a mi canal. Como ves, este canal, voy a darle a abandonar página, ya que esta página no está. Como ves, mi canal tiene 131 suscriptores, tiene el curso anticrisis 658, ¿vale? Si ponemos aquí curso anticrisis, vamos a pinchar y vamos a ver qué reacción está teniendo esto. Mira, curso anticrisis 79, curso anticrisis 457. Vamos a pinchar en los cursos anticrisis de la gente para que veáis. Mira, por ejemplo, este curso anticrisis tiene 301 visitas, ¿vale? Es una barbaridad. Está viendo gente que se está registrando en todos los cursos anticrisis, poniendo me gusta este vídeo y eso, ¿vale? Mira, este curso anticrisis 38, vamos a pinchar. Y como ves, pues este ya tiene el primer vídeo y el segundo. Como ves, este ya lo tiene muy bien. Vídeo 1 del curso anticrisis, vamos a pinchar. ¿Ves? Y él ya se ha puesto su foto, curso anticrisis 38, ya se ha puesto su foto. Ya tiene 130 visitas y 38 me gustas. Por eso, mirar todos los vídeos del curso anticrisis que hay. Esto puede ser una... Mira a la derecha, aquí. Mira todos los vídeos del curso anticrisis. Esta cadena hay que crearlo. Mira, 96 visitas, 97, 117, 101, 106, 109. Como veis, si te unes al curso anticrisis, vas a conseguir un montón de suscriptores y un montón de visitas. Mirad qué pasada lo que estamos consiguiendo, lo que estáis consiguiendo, lo que podemos conseguir, chavales, ¿vale?
Esto es muy importante, hacer todo como os digo, y vamos a hacer muchos referidos y podemos ganar muchísimo dinero, porque vamos a crear una cadena gigante. Ya está prácticamente creada, porque si os fijáis, mirad todos los cursos anticrisis que hay en este momento, ¿vale? Y nada más. Como ya te digo, regístrate en Cursos Anticrisis, dale a me gusta e intercambiar me gustas, intercambiar suscripciones, intercambiar comentarios, porque somos todos una familia. Nos tenemos que ayudar entre todos, ¿vale? En este vídeo te quería decir, para ponernos al día, en este curso, ¿vale? Ya nos hemos puesto al día a partir de ahora. Voy a subir los vídeos diciéndoos todo lo que tenéis que hacer y vosotros ya sabéis subir el vídeo y ya sabéis hacer todo, ¿vale? Pues nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Veo que os lo estáis tomando en serio y eso es lo que me gusta, tener a gente seria en este tipo de cosas, ya que han visto lo que podemos crear, ¿vale? Nada más que decir, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, chavales, a meterle caña y vamos a crear algo que nunca se ha visto, ¿vale? Un saludo y hasta otra.